Vale, vamos a bajar esto, listo. Hola, ¿qué tal? Un poquito más, ¿no? Yo creo que un poquitito más. Que todavía está muy fuerte. Allí. Ahí está bien. Ok. Hola, yo soy Like Miura en español. Hay dos Like Miuras en este canal, ¿ok? Yo soy el Like Miura en español. El verdadero dueño es Like Miura en inglés. Pero yo estaría sustituyendo a Like Miura en el horario de Like Miura español, que debería de ser en el día, pero lo estoy haciendo en la noche, así que no problem. Que también sé hablar inglés, un poquito, no así que digas demasiado, wow, este hombre habla inglés. Pero un poquito. Vamos a cambiar el idioma a español para que me recomiende el canal con gente de español. Y vamos a jugar un poquito de GTA Roleplay. Ok. Y vamos a darle, diría Luisito Comunicador. A ver, está todo bien, musiquita de fondo, así de chill, en plan animes, monas chinas y... Y bueno, vamos a jugar GTA, ¿ok? Antes de empezar con el GTA, voy a intentar contactar con unos amiguillos para invitarlos al directo. Aunque yo sé que nadie está viendo el directo, pero por si acaso, ¿no? Por si acaso llega alguien y dice, hola, ¿qué tal? Pues que no esté tan callada la cosa. A ver, vamos a invitar a la people. ¿Cómo les pongo? Arroba Everion. Everion. Estoy en directo en twitch.tv diagonal Light Miura. Creo que así se escribe, ¿no? Twitch.tv diagonal Light Miura. Pero no haberme equivocado. Vale, bien, así se escribe. Es que me confundo con el nombre. Ahora, vamos a esperar a ver si llegan mis amigos. Por favor, si llegas, Rush, Vicky, alguno de ustedes, coménteme. Obviamente, como yo les había dicho, este no es mi canal, ¿ok? Pero mi amigo me pidió que le hiciera directos mientras él no estaba para ir juntando un poquito de gente, porque él habla inglés, pero también habla español. Entonces quiere que le ayude a conseguir gente mientras él no está en casa y bueno, es lo que estoy haciendo. Voy a hacer el Like Miura en español y él va a hacer el Like Miura en inglés. Así que no sé, creo que más tarde llega y va a ser un directo de Genshin Impact. Y yo me desconectaré. Pero espero que apoyen a mi amigo Like Miura porque es muy buena gente. Y me cae muy bien, ¿ok? Apóyenme a mí y apóyenlo a él. No solo cuando yo haga directos, sino también cuando él haga directos. Para que vea el apoyo, ¿no? Vale, si llegan, coméntenme. Mientras voy a crear mi cuenta de GTA V Roleplay. Me estoy poniendo de nombre Juanito Pérez. Y me voy a poner fecha de nacimiento. ¿Cuántos años tendré? A ver, voy a poner que tengo... Vamos a ponernos una edad de 25 años, ¿no? Algo mediano. Que no es tan boomer, pero tampoco es tan juvenil. 25 años, no. Un poquito más. Unos 27, ¿no? Vamos a poner que nacimos en 1990 y 90 y no, 1990, no, eso es más joven, ¿no? Eso es más joven. A ver, matemáticas, por favor, alguien que sepa matemáticas, ¿cuánto tengo que poner si quiero tener 27 años? ¿Alguien del chat? Alguna persona. Por cierto, decirme si se oye bien el micrófono. Si se oye epic.
O se oye bastante, bastante cacas, no lo sé. No sé ni siquiera si está oyendo. Luego les contaré cómo es que me conecto a la PC y tal. Vale, voy a estar viendo el Discord. Ah, Discord, Discord. Vale, aquí está. Vale. Ok, estaré pendiente al Discord por si me mandan algo, ¿ok? A ver, vamos a poner que nací en 1980. ¿Cuántos años tendría? 35, no, 31, es mucho. Vamos a poner 1995, ¿no? ¿Cuántos años tendría? 26 años, ¿no? Entonces vamos a ponerlo que nació en el 93 para que tenga 20. Mira, vamos a poner que nació en el 92. Creo que así está bien. ¿Ok? Ah, vale, que aquí tenía que poner la edad. Bueno, vale, pues 27 años. Historia de fondo del personaje. Vale, vamos a ponerle una historia al personaje, a Juanito Pérez, ¿no? Juanito Pérez, ¿qué historia le pondremos? Hay que poner una historia bastante, bastante guay, ¿sabes? Que la gente se identifique. Que digan, wow, esa historia me identifica. Vamos a poner que era un niño que jugaba videojuegos y le gustaban las computadoras. Que era bastante otaku, le gustaba el anime, las monas chinas. Algo así, ¿no? Y que fue creciendo y que soñó con ser el creador de Microsoft. Y así, ¿no? Empezar como a hacer una historia bastante guay. Más o menos algo así, ¿no? Y ya iremos viendo, ¿no? Pero que se hizo pobre y ahora trabaja de taxista o algo así, ¿vale? Voy a escribirla, voy a irla escribiendo. Escuché mensajes de Discord. Si me envían mensajes a Discord, estoy allí, ¿vale? Así que los estoy leyendo. Vale, todo bien. Nice. Ok. Vale, lo que voy a hacer primero es poner la historia, ¿no? Aunque no tengo la ñ en el teclado, así que perdonarme si no sale la ñ. Juanito. Juanito Pérez era un chico. Otaku. Otaku gamer, obviamente. Porque era gay. Gamer. Y. Espera, gamer con Y. No gamer de. Gamer. Así, bro. Como Vegetita, crack. Vale, ya tenemos. Juanito Pérez era un chico otaku gamer. Le gustaban las computadoras. Parece que me estoy describiendo a mí. No, nah, mentira. Yo no soy otaku, ¿eh? Soy gamer, pero no otaku. Le gustaban las computadoras. Vale, vamos a escribir computadoras. Y vamos a escribir. Tía, no sé si soy yo, pero escuché un ruido súper extraño afuera de mi casa. Me acabo de cagar encima, bro. Escuché como que alguien gritó súper horrible. Madre mía, qué cagada me acabo de pasar. O sea, me cago encima, bro. Me dio hasta miedo, bro. No sé qué fue eso. Bueno, supongo que fue alguien en la calle, ¿no? Supongo. Igual estás todo cerrado, así que supongo que estoy a salvo, ¿no? Bueno, Juanito Pérez era un chico otaku, gamer, le gustaban las computadoras. Fue creciendo. Fue creciendo con el sueño de fundar su propia empresa. Pero algo salió mal. Y terminó siendo taxista. Uy, qué historia, bro. Wow, increíble. Netflix, llámame, bro. 01800-911, bro. Por si alguien de Netflix ve esto, llámenme. Soy el mejor creador de historias.
Vale, ok, de momento todo bien. Juanito Pérez, tenemos un poquito de contexto. Vamos a continuar. Ok, ponemos esto así. ¿Qué carajos? Escucho mucho ruido fuera de mi casa, pero no sé qué es. Bastante extraño. Bueno, no importa, no pasa nada, crack. A ver, no, 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 que yo no quiero ser pelón. Que yo no quiero ser pelón. Madre mía, me ponen pelón. Yo no quiero ser pelón, bro. A ver, Task Manager. ¿Qué pasa con el PC? Vale, va todo bien. No sé, siento que se me traba un poco, no sé si sea el servidor, sea yo. Díganme si se traba mucho. O sea, las gráficas están bien, según las temperaturas, todo está bien, ¿vale? Oye, pero yo no quiero ser así de pelón. Estoy horrible. Yo no soy calvo, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? O sea, el servidor entra y te pone calvo enseguida. ¿Qué dices, hermano? Yo no quiero ser calvo. Yo no soy calvo. Mira, hasta la camiseta lo dice. Yo no soy calvo. ¿Te imaginas que en la vida real tenga alopecia? Sería la polla. Ok, no pasa nada. Bueno, ya que tenemos a nuestro personaje, vamos a ir configurándolo un poco. Creo que aquí puedo. Ah, mira, y allí tengo el taxi afuera. Madre mía. Madre mía, qué historia. Bueno, ya voy a empezar un poco a rolear, ¿ok? A mí me gusta el roleo no tan serio. Ya tú sabes, un roleo más tranquilito. Pero no lo sé, Rick. Ahora, no me gusta que se trabe bastante. No sé si ustedes notan, pero siento que se me traba demasiado. Lo cual no tiene sentido porque, o sea, realmente las gráficas están bien. Vamos a ponerlo en ventana. A ver si así se le quita. Espera, espera, espera. Ventana, bro. ¿Vale? ¿Se quitó? Sigue igual, no me lo creo. No sé qué es. No tengo ni idea. A ver, display, gráficos. A ver, ¿alguien me puede informar si es normal esto? ¿Es normal que se vea tan mal? A ver, voy a restaurar. Voy a poner gráficos normales. Aunque la gráfica no es, ¿vale? Pero bueno. Vamos a restaurar las gráficas. No sé por qué me va tan mal el juego. Al menos ya creamos nuestro personaje, Juanito Pérez. Vamos a ver qué pasa. Estoy calvo de momento. Tengo un taxi afuera. Vamos a ir desarrollando una gran historia, ¿ok? Por cierto, apoyar el canal, ¿vale? Soy nuevo en Twitch. Acabo de nacer ayer. Mi madre me tuvo en un hospital de Andorra. Y obviamente, como todo andorrano, nací para ser youtuber. Entonces, si por favor me pueden apoyar a ser el próximo Willy Rex, sería la polla. A ver, vamos a esperar a que se abra el GTA Roleplays. Creo que ya se va a abrir, ¿eh? Voy a abrir el 5M. Y seguimos con el calvo, ¿vale? Al parecer tengo alopecia. Eso me faltó poner en la historia, ¿eh? Que era calvo. O sea, yo no puse que era calvo, pero bueno. Somos calvos. Vamos a unirnos a nuestro servidor de confianza, ¿no? Que se llama Buen Clima. Vale, no, 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 pero búscamelo en todos, bro. Buen clima, aquí está. Conectarse, vamos a conectarnos a buen clima. Que por cierto, donde vivo no hace buen clima, hace un clima bastante malísimo. O sea, hace un calor de la hostia que es insoportable. Vale. Oye, está buena la música, ¿eh? Está bueno el song. Mientras vamos a detener esta musiquita de animes, creo que ya fue suficiente, ¿vale? Suficientes monas chinas por hoy. Vamos a dejar que inicie esto. Voy a quitar el audio porque sinceramente no quiero que me metan un strike por copyright. Bueno, sí, no me cuentes tu vida, crack. Inicia, vamos, que ya quiero usar al calvo. Vamos, vamos, calvo. Ok, está empezando.
Oh, yes. Nuestra historia, Juanito Pérez por primera vez en GTA Roleplay. ¿Qué pasará? El inicio de una gran historia. ¡Oh, la, la! Aquí estoy. Vale, vale, voy a dejar que cargue las gráficas. Ok, creo que está cargando las gráficas. Me parece bien raro, porque esta PC en la que estoy streameando no es mía, estoy streameando a través de un servidor. Pero tiene una Nvidia RTX, o sea, esto debería de cargar esto en 20 segundos. En 20 microsegundos, perdón. Microsegundos, bro. Tendría que volar, incluso la calvicie tendría que salirle pelo, bro, solo por tener una RTX. Le tendría que salir un pelo ahí. Todo épico. Vale, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Está tardando en cargar, creo. No sé si es problema del servidor, si es problema de algo, pero bueno, yo me voy a salir de aquí. Hasta la próxima. Vale, estoy fuera. Ok, este es mi primer día en GTA Roleplay. Necesitaré un coche. Allá hay como una estación de taxis o algo así, pero bueno, no voy a ir hacia allá. Ok, necesito un empleo como todo el mundo, ¿no? ¿Qué voy a hacer sin dinero? Necesito algo para comer. ¡Ah! Joder, chaval, la espalda me dolió. Me cago en todo. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Ay, joder. Ya me cansé de caminar, en serio. Ah, wow, ahí hay como coches, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, voy a ir a investigar como todo calvo chismosón. A ver, vamos a ver. Abrir garaje, ¿esto es un garaje? Vale. ¿Y qué se supone que me da? Lista de vehículos. Hey, buscar un vehículo. ¿Qué vehículos buscas? Ah, vale. Es como para buscar tus propios vehículos, ¿no? Supongo. No sé si sea mi garaje o no. Supongo que sí, no voy a suponer. Voy a imaginar. Bueno, de momento vamos a ver si puedo encontrar un coche para poder irme. Ah, ah, hostia. Madre mía, qué pesado es correr. Oh, lo bueno que estoy mamadísimo, o sea, puedo correr bastante, pero ya me estoy cansando. Ah, qué flojera, bro, ir hasta allá. Necesito un coche. ¿Puedo agarrar un avión o algo así? Aunque es bastante ilegal eso, ¿no? A ver, vamos a preguntar aquí al señor que se encuentra aquí de guardia. El oficial, ¿no? No hay oficial. Madre mía, la ciudad fantasma. Vale. Hostia. Vale, vamos a abrir la puerta y entramos. Ok, no pasa nada. Don't worry. Don't worry. Ok, voy a intentar buscar un coche. Vamos a intentar buscar un coche. No sé ni siquiera qué horas son. Vamos a ver la hora. ¿Tengo móvil o algo así? No sé con cuál se abre el móvil. Hay aviones. Creo que no los puedo agarrar, o sí. Son demasiado grandes. A ver, vamos a leer. Hola, guapo. Hola, Rash. ¿Qué tal, bro? Bienvenido a este directo, bro. Soy Like Miura en español. ¿Vale? No sé desde cuándo estás allí, pero estaba contando que mi amigo Like Miura, él habla inglés y habla español, pero hace directos en inglés. Y yo hago el Like Miura en español para intentar conseguirle un poco de seguidores, ¿no? Ayudarle un poco. Y él ahorita seguramente haga un directo de Genshin Impact o de algo así. No sé si puedo agarrar este avión, supongo que no. No, no me deja. Supongo que solo puedes agarrar lo que tienes comprado, ¿no?
Si alguno de ustedes, por ejemplo, Rush, has jugado GTA Roleplay o sabes un poco de cómo va esto, sería maravilloso que me ayudaras, bro. Acabo de empezar, no tengo coche, no tengo dinero, tengo que conseguirme una vida. Estoy solo en la vida, no como en la vida real, pero en un juego, prácticamente. Y ya está lloviendo, ya me manché los zapatos, bro. Los voy a tener que limpiar ahorita que llegué a la casa. Ok, don't worry, espero que estas puertas abran. Uy, qué bien. Qué bien que abren. Vale, saltamos aquí. Vamos a intentar buscar un coche. Acá me aparece como un tipo coche. Creo que es como mi casa, ¿no? Creo que soy bastante tonto. Creo que adentro es mi casa o algo así. No, no, no estoy muy seguro. Así que vamos a buscar. Ok. Vamos a bajar. Un anuncio de Apple. Vale, esto parece ser como un centro comercial, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, de hecho, eso es como un centro comercial. Vale. Voy a leer un poquito los comentarios. Dice, sorry, la verdad es que no he jugado GTA Roleplay. Ah, ok. Bueno, yo es que es la primera vez que juego también. Hostia, Vicky está en directo. Ah, está iniciando, está viendo mi directo, Vicky. Es que me aparece aquí. Están viendo mi directo, Rosh y Vicky. Vale. Hola, Vicky. ¿Qué tal? Soy Like Miura en español. Vale, a ver. ¿Qué tengo que hacer aquí? Darme un segundo, ¿ok? Que no tengo ni idea. Vale, se me movió el VTuber. Ojo, el VTuber no se mueve, ¿vale? El VTuber es estático. ¿Por qué razón? Pues porque no tengo el VTuber, ¿vale? Solo lo tiene Like Miura en inglés. Pero lo pongo igual para que llame la atención en plan miniatura, ¿saben? Lo pongo igual, yo lo dejo, ¿sabes? A mí. Aunque no se mueva, imaginemos que se mueve, ¿ok? Imaginemos. Ok, creo que estoy perdido. No puede ser. Aquí no hay gente. No hay alguien que me ayude, por favor. No tengo al Facebook de alguien. Vale, puedes reportar a un jugador con barra report. Nacho se ha unido. Vamos con Nacho. Quiero conocer a Nacho y preguntarle cómo está. Tía. Me atoro, me atoro, me atoro. Oh, shit. Vaya golpe que me he dado. Vale, no pasa nada. Me encantan los anuncios, están bastante bonitos. Ok, el anuncio de Apple. Vale. ¿Qué son estos anuncios de casinos o qué pasa? ¿Por qué me enseñan los billetes? ¿Me está ofreciendo ser mi propio jefe o algo así? ¿Será por aquí? Vale, creo que no es por aquí. Vale, es por acá. No tengo ni idea. Hola, buenas tardes. ¿Hay alguien? Ayuda. Ayudarme. Vale, supongo que
Será por aquí, ¿no? Vale, es aquí, ok. Ok, está medio trabado, supongo que será el servidor, pero aquí va a aparecer como un coche. Vamos, calvo. Vale. Me aparece como un coche de este lado. No sé si sea por dentro. A ver, tengo que ir hacia acá, ¿no? Aunque no veo por dónde saldría un coche. Está bastante extraño. ¿Vale? No sé por qué el internet me va mal. Es extraño también eso. No sé, siento como que algo está extraño en la vida. Vale, vámonos, vámonos. Hostia, what the fuck? ¿Alguien está moviendo el PC? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, no tengo ni idea qué acaba de pasar, pero bueno. Hasta la próxima. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dice Vicky que el avatar da miedo. Sí, lo sé. Es el que me pusieron. O sea, yo no quería ser calvo. Tampoco quería las facciones que tiene. Lo que pasa es que así me lo dieron. O sea, yo lo quería customizar y tal. Y me dieron este calvo. Así que pues es lo que hay. Juanito Pérez se llama el calvo. Bueno, me llamo porque yo lo estoy interpretando. Así que desde ahora soy actor de doblaje. Vale, él es Juanito. Yo soy Juanito Pérez. Pero yo no soy calvo, ¿eh? Como dice la camiseta. Yo calvo no soy. No me llames calvo. ¿Me llamas calvo? Te doy un puñetazo. Déjame tranquilo de verdad. Yo solo quiero ver monas chinas. Vale, no encontré el coche, chicos. Adquiere. ¡Ah! ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! ¡Dame una bicicleta, bro! ¡Esta! ¡Oh, por fin! ¡Por fin tengo algo en que moverme! ¡Gracias, Dios! ¡Dios salvó mi vida! ¡Increíble, bro! ¡Madre mía, Cristo Rey! Vale. Vámonos, vámonos, perros. Vale, no sé manejar bicicletas. ¡Ah! Ay, lo siento, madre. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Oh, shit! No sé cómo sigo vivo. ¡Oh, what the fuck is! ¡Oh! ¿Quién eres tú, amigo? ¡Hola! Espera, espera, ¿cómo se habla? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le hago para hablar? A ver, settings, audio. Vamos a quitar la música primero. Speakers. A ver, quiero que me escuche. ¿Cómo hago para hablar? ¿Alguien sabe cómo hacer para hablar? Voice chat. Vale, enable. Ok. Vale. Micrófono, enable. Espera, se llevó mi bici. Se llevó mi bici. No te lleves mi bici. ¿Pero qué hace? La bici. Perro. Se llevó mi bici. ¡Qué perro! No me lo creo, hermano. Se llevó mi bici. ¡Qué lacra! ¡Qué mala persona, bro! Me robó la bici. Le voy a decir a la policía. Esto no está bien, boludo. No sé por qué estoy hablando como en indio. ¡Oh! ¡Mi boca se mueve! ¡Mi boca se mueve cuando hablo! A ver, voy a cantar. Hey, I was doing just fine before I met you. ¡Ah, oh, madre mía! ¡Es la polla esto! Vale, bueno, espero que regrese el de la bici. Porque me dejó sin transporte público. Dice, compro pistola a 10K.
Bueno, chicos, me robaron la bici, me la robó un K-popper, creo que era K-popper o algo así. Y bueno, es lo que hay, ¿no? La calle es dura, y más a las 2 de la mañana, o sea. Obviamente, si yo sabía que las calles son peligrosas, no debí usar una bici. Pero bueno, es lo que hay. Ahora no sé cómo obtener otra bicicleta. Yo pensé que esa persona quería ser mi amigo, pero no. Lo único que quería era robarme la bicicleta, el crack. ¿Ahora qué hago? A ver, darme un segundo, ¿ok? Un segundito. Un segundito. ¿Vale? Un segundito. Vale. Ok. Ahí vean cómo saludo. Soy la polla. A ver. Hola amigo. Vean cómo me muevo. Miren ese VTuber, madre mía, qué crack, la cara de gatito en vivo, oh Dios mío, es increíble. Vean eso, hola, ¿qué tal? Soy el VTuber del año, mi nombre es Laimura en español, vale. Vamos a ver qué pasa. Ok, un segundito. Mientras voy a ir a ver si llega alguien. Necesito que alguien me ayude. Vale, ok. Dice, ¿se pueden hacer cambios entre puntos entre personas? Vale, pues. Necesito una bicicleta. Hola, buenas tardes. Hola, señor, buenas tardes. A ver, voy a ver un poco la conexión que anda un poco lenta. Anda un poco lenta. Ethernet no conectado. ¿Cómo que no está conectado? ¿Pero qué dices? Ahora entiendo por qué el wifi me va mal. Es evidente. Vale, creo que es así, ¿no? A ver, el módem este. Voy a conectar así. Listo. Vale, ya tiene que funcionar bien. A ver, vamos a probar. Ethernet, Wi-Fi. ¿Vale? ¿Pero qué dices? ¿Por qué no me agarra el Wi-Fi? Bueno, pues. Lo siento, chicos, si a veces tardo, es que mi internet anda mal. No sé si es el clima, porque está haciendo un clima un poco raro. Y eso, pero vale, bueno. Es lo que hay. Vale. Ok, bueno. Vamos a continuar. Creo que ya se arregló un poco. Ok, yo quería una bicicleta, boludo. Ya, boludo. Voy a robar una bici, bro. Ya me hice malvado. Ya estoy cansado de ser buena persona. Me cago en la puta. Estoy cansado de ser buena gente. Quiero robar bicicletas. Quiero dar puñetazos a gente. Estoy cansado, bro, de ser buena gente. Siempre soy buena gente y se me trata mal. Entonces ahora voy a ser mala persona. Voy a ser malvado.
Hola, buenas. Espera, ¿dónde es donde vi el coche? Es que ya no lo recuerdo. ¿Y la bicicleta dónde se pedía? Abajo, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! Vale. Presiona para devolver la bicicleta. Pero que no sé dónde está la bicicleta. Espera, espera. ¿Dónde está mi bicicleta? ¡Qué rata! ¡Qué rata! Mira, ¿sabes qué? Yo voy a ir hacia acá. Creo que acá hay misiones. Pizzería. Voy a ir hacia allá, hacia el centro de la ciudad, pero necesito un transporte, bro. No tengo celular o algo así, un móvil para poder marcar o algo así. Oh shit. Vale, no pasa nada. Vamos a calmarnos. Pues nada, chicos, me tendré que ir corriendo porque al parecer aquí no hay ni siquiera un transporte. Hola. Voy a escribir hola. Soy nuevo. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! Bienvenido, crack. Gracias por tu follow. Ahorita veo tu nombre. Creo que te llamas Rao R2. 62. No, 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 no es él. Eres Vicky, era Vicky. ¿Qué dices, Rao? Yo diciendo, oh, sí, Rao, no sé qué. Mentira, era Vicky. Hola, Vicky, gracias por tu follow. Madre mía, yo diciendo que eres un tal Rao. Pero ese era un seguidor de hace 27 días, me aparece aquí. Nada más que me confundí. Vale, buena, Vicky, vamos. Con Vicky ya somos 500 suscriptores casi. De pago, suscriptores, no followers, suscriptores. Que estamos en Twitch. Hola, soy nuevo, ¿alguien viene por mí? Por mí, please. Vale. Bueno, espero que alguien venga por mí porque si no, no me voy a ir caminando ni de broma, bro. Está muy lejos. Necesito un amigo, bro, alguien con quien relacionarme, no sé, alguien que sea buena gente, que ya sea un empresario multimillonario y me quiera enseñar la vida de los negocios, de obviamente legales, que me compre mi primer coche, no sé, bro, alguien buena gente. Si yo fuera millonario en GTA V, obviamente, yo ayudaría a los demás, ¿sabes? A los que van empezando, les diría, vente, súbete en mi carro, te voy a enseñar un poco la ciudad. Esta es mi mujer, mis dos niños. Y así enseñaría un poquito cómo vivo, ¿no? Para inspirar a los demás. ¡Oh! ¡Un carro! ¡Madre mía, Vegeta! ¡Madre mía, qué suerte, bro! Pero ese carro está un poco. ¡Oh! ¡Oh, shit! Creo que está pegado, creo. No, no se puede, está pegado, bro. Ese carro está pegado, bro. Me cago en todo, pensé que tenía buena suerte. Vale, no pasa nada, chicos, no pasa nada. No pasa nada. Vale, no pasa nada. El carro está pegado, pero no importa. No importa, vale. Vamos a buscar un coche. Ok. ¿Por qué no me invita AuronPlay a su roleplay, bro? Es por interés, ¿no? Como no tengo 10 billones de visitas, no me invita el perro. Estaría guay. Miren, tómenle clip a esto. Tómenle clip a esto, por favor. Vicky Rush, tómenle clip. AuronPlay, ¿por qué no me invitas a tu roleplay, crack? ¿Es porque no tengo 10 millones de views? ¿Es porque no soy de Gref? ¡Invítame, perro! ¡Qué perro, bro! No me invita el AuronPlay ese. Súper famoso, se le sube, bro. No invita a los humildes, bro, a los latinos. Por ejemplo, yo no he visto ningún latino en el server ese de AuronPlay, ¿eh? Yo veo puro español, bro. Puro español, España. Invítame, perro.
Vale, envíenle el clip. Vale, envíenle el clip a AuronPlay. Si alguien le tomó clip. Para que me invite, ¿vale? Ser el primer latino con un viewer, el que es invitado a un server. A un server de youtubers grandes. Tiene que ser humilde, bro, AuronPlay. AuronPlay es humilde. Tendría que invitar a gente con un viewer. Tiene que ser más humilde, bro. Ok, voy a conseguir un coche. Este coche no sirve, así que vámonos de aquí. Voy a poner busco. Por favor. Por favor. Si alguien puede recogerme. Recogerme no. O sea, coger no. Recogerme de agarrarme, ¿vale? De España. No de cogerme, literalmente. Por favor, si alguien puede recogerme. Soy nuevo en la ciudad. Vale, para que suene un poco a roleo, ¿no? No puedo decir, hola gente, soy nuevo, me acabo de unir al server. No, porque me banean. Dirán, bro, no estás haciendo el roleo. Haz un poco el roleo, por favor. Que te estás saliendo del rol. Que poner, soy nuevo en la ciudad, acabo de llegar. Yo soy de Nueva York, pero me vine para acá a buscar trabajo, ¿no? La clásica. Vale, pues ni modo, chicos, me voy caminando hasta que encuentre a alguien que sea buena gente. Porque aquí parece que todos son bastante egoístas, bro. Nadie me habla. Por favor, alguien recójame. De venir en su coche y llevarme, no de cogerme. Por favor. No sé ni siquiera si estoy yendo bien, o sea, creo que es para allá, ¿no? ¿Derecho? Oh, ya veo, allá está el barrio de CJ, así que. Oh, shit. Toda la sangre ahí, bro. Vale, no importa, no importa. Vamos corriendo. Voy a leer un poquito el chat, ¿vale? Un bro momento. Hola guapo, hola Vicky Saskai. Se te escucha mal, madre mía. Gracias por decirme. ¿Qué tan mal se me oye? Se me oye muy, muy fuerte. ¿Cómo se me oye? Para poderlo corregir. Estoy muy cerca del micro, estoy muy lejos del micro. Por favor, informarme, ¿vale? Porque es el primer directo. Y de hecho, lo estoy haciendo a distancia, o sea, estoy usando Parsec para hacer este directo, no es desde mi PC nativa. Es la PC de Lightmura en inglés. Lightmura en inglés hace directos cuando. O sea, él me pidió que hiciera directos cuando él no esté en directo para que le consiga viewers y le ayudara un poco. Y yo dije, bueno, está bien, yo no estoy haciendo directos, así que si quieres puedo hacer el Lightmura en español. Lo estuvimos hablando, llegamos a un acuerdo de 18 millones de dólares cada bimestre por directo. Así que bueno, ya salí de Latinoamérica. Soy un latino que salió de Latinoamérica estando en Latinoamérica. Todo un visionario, ¿vale? Empiezo a ver gente por allá. Ok, veo a alguien atrás. Creo que no es nada. Ok. Vamos, 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 vamos. Necesito hacer amigos, por favor. Estaba como tapado, ya está un poco mejor. Ah, estaba como tapado. Vale, gracias, gracias Vicky por informarme, Vicky. Grande Vicky, vamos, Vicky. Vale, creo que es para allá, ¿no?